Estamos de vuelta aquí en IMAX Televisión y IMAX Deportes en este martes 26 de marzo de 2019 en este Hotel Cumbria, y en esta ocasión en el topic semanal nos toca hablar de las emociones, de esa gestión de las emociones en el mundo, obviamente, del balompié. Es una palabra que odia mucha gente, el balompié. A mí me encanta, como la casaca de los jugadores, que es la camiseta, o bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno que es así clásico que, y auténtico. Que las emociones. Importante, señor Tato Jiménez, sobre cómo gestionar. Pues al final, si es que siempre vamos a lo mismo, los jugadores también son personas. Bueno, principalmente los entrenadores, lo que tenemos que tener en cuenta es que entrenamos a personas. Claro, son futbolistas, ¿no? Pero entrenamos a personas, ¿no? Las emociones, pues bueno, es una carga psicofisiológica, ¿no? que tienen los jugadores ante unos estímulos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver situaciones, por ejemplo, en desventaja final de ranking, donde ves un equipo que está espeso, que no es capaz de continuar en el juego, que suceden errores que normalmente no sucedían, y eso no es que al jugador se le haya olvidado jugar, ¿no? Yo creo que el jugador no se le olvida jugar en 3 o 4 partidos, ¿no? Son dinámicas, son formas de entender el juego y son cosas en las que el entrenador tiene que tener un papel determinante. Yo recuerdo de otros entrenadores, y sobre todo con los que yo he hecho mentoring y los que he visto y me lo he llevado a los equipos de los que yo he dirigido, en donde los entrenadores siempre intentamos decir que una palabra que a lo mejor es determinante, ¿no? Señores, que no nos queme el balón, ¿no? Que no seamos precipitados en el juego, que no confundamos velocidad con precipitación. ¿Qué es con lo precisión, que... velocidad con precisión. Sí, es lo que yo suelo repetir, no equivocar la palabra velocidad con precisión. Sí, a ver, la precipitación es también ir rápido, sí, bueno, sí. Es que te llegue el balón y que... Y soltarla, cuando a lo mejor todavía no ha aparecido ese espacio. Entonces, realmente lo que tienes que tener claro es que sí, que hay un concepto que debe tener tu equipo, que es intentar darle velocidad al juego y sobre todo progresar líneas, ¿no? Pero hay que pensar que para eso tiene que estar el equipo preparado y entrenado, ¿no? Yo recuerdo eso, ¿no? Y luego tú, cuando estás en equipos que prima a ganar, ¿no? Y que prima a no fallar, porque al final el jugador es consciente de que si él pierde la pelota, ¿no? Realmente, pues, sucede un gol, al final él sabe que es el responsable de ello, ¿no? Conjugar todos esos elementos y conjugar el miedo a fallar, ¿no? También es una de las cosas que tenemos que saber gestionar los entrenadores. Hoy en día, si algo es importante para un entrenador o para el club en general, es saber canalizar todo ese tipo de emociones. La atención es una de las cosas más importantes. Yo digo que la atención, si hay fallos de atención en la élite, imagínense cuando vas bajando de categoría, pero... ¿existe alguna acción para canalizar ese comportamiento, la falta de atención? Mira, Julián, yo creo que sí, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? Y sobre todo en categorías donde el tiempo te limita. Vamos a ver, no es lo mismo ponerse a entrenar, por ejemplo, por la mañana, de manera tranquila, que tú citas a los jugadores una hora antes, ellos se cambian, tú tienes preparado el entrenamiento, no tienes al equipo juvenil allí, ¿no? Que tienes que esperar a que acabe para que él entre, etcétera, etcétera. Todo eso al final es importante. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho trabajar, ¿no? Que es el pádel, no sé, ya lo hemos hablado alguna vez, la percepción, el análisis, la decisión, la ejecución y la lateralidad. Los procesos atencionales, no solo en el fútbol, sino en la vida en general, son de suma importancia, ¿no? Porque si tú no prestas atención al entorno o a lo que sucede cerca a ti, donde esté tu entorno de influencia, poca respuesta vas a poder dar a ello. Fruto de ello, no me cansaré de decirlo, que cuántos goles entran desde primera división a la categoría que sea entre los centrales. ¿Cuántos? Muchísimos. Y aún no tienen claro que quien mete el gol es el jugador, no es el balón. Entonces... yo hay una cosa que no entiendo, digo, pero a ver, ¿quién mete el gol? ¿El balón
o lo tendrá que rematar un jugador. Lo tendrá que rematar el jugador, ¿no? Es muy poco probable que venga un centro lateral y te lo... Vale, sí, puede entrar directo las menos veces, pero el que te hace daño es el jugador, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar atento o focalizando un triángulo, mi posición al defensor, a mi oponente y la dirección del balón. Yo creo que si ese triángulo uno lo tenemos claro, creo que... ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del partido me voy dejando llevar, mi foco disminuye y de ahí que aparezcan errores tras errores. Por eso dicen que se entrena ese tipo de cosas cuando la fatiga del entrenamiento va aumentando. Sí, a ver, ya te he dicho fuera de antena, ¿no?, que uno de los mayores exponentes de eso, aparte de muchos otros, era José Mourinho, ¿no? José Mourinho siempre decía que los únicos que tienen que ir identificados con diferente color son el cuerpo técnico, ¿no?, para que el jugador no se pueda confundir con ellos, o sea, que no pueda jugar con él, ¿no? De ahí el mero hecho que él, cuando hace parte de sus entrenamientos y ya va apareciendo la fatiga por el transcurso del entrenamiento, él decide, por ejemplo, no identificar por colores. Es decir, si todos vamos con la camiseta blanca, vamos todos con la camiseta blanca. Eso hace que el jugador deba tener un plus más de atención, porque no se debe solamente fijar en el color, sino identificar al compañero que va, para que luego en el partido sea capaz a identificarlo de la misma manera. ¿Existen estrategias para esa gestión de emociones en el fútbol? Sí, mira, hay una cosa que está clara. Igual que el modelo de juego, ¿no?, necesita un desarrollo. Es decir, tú cuando empiezas a implementar este modelo de juego necesita unas adaptaciones, ¿no?, porque esos mecanismos, ¿no?, que deben salir de manera automática, ¿no? Es decir, yo tengo aquí el balón y tengo que saber qué soluciones se me van a presentar, ¿no?, y tengo que saber responder entre ellas. Esa gestión de emociones nos tienen que dar herramientas también para que los entrenadores podamos incidir sobre ella. Es decir, con el transcurso del tiempo, igual que va mejorando el modelo de juego, pues los entrenadores, respecto a la dirección de partidos, pues hemos ganado, hemos empatado y hemos perdido, ¿no? Como tú, como entrenador, transmitas por qué ha pasado una cosa, por qué ha pasado otra, así el jugador va a ser capaz de asimilarlo. Es decir, si nosotros fuésemos unos entrenadores súper autoritarios, cada vez que perdiésemos los jugadores, el lunes sería un entierro, ¿no? Y el jugador tendría miedo hasta expresar el por qué ha sucedido eso. De lo contrario, si tú haces partícipe al jugador, intentamos entre todos encontrar cuáles han sido los problemas por los cuales no nos hemos llevado el partido o los partidos, al final todo es más fácil, porque todos se van a sentir partícipes del éxito y en ocasiones, cuando no gana uno, pues de los fracasos. Emociones y rendimiento deportivo. Cuando mejor van las cosas, mejora la emoción del colectivo. Sí, porque... Eso es lo fácil de decir, ¿no? Yo creo que no es que sea lo fácil, es que sale todo. ¿Cuándo tú te atreves a hacer cosas? Cuando me va bien. Cuando me va bien, cuando el equipo va rodado. Mira, hay una máxima que yo tengo, ¿no? Te lo voy a contar por experiencia. Mira, yo en mi época del Almagro, teníamos una plantilla muy corta, tuvimos acúmulo de tarjetas, que eso suele pasar al final, y luego también aparecen lesiones, ¿no? Bueno, pues lo que no podemos intentar o tener la espera de que un jugador que no está habituado a la categoría te dé el rendimiento de uno de los que los viene haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la necesidad imperiosa de ganar, queremos que ese jugador nos dé el mismo nivel que uno que lo viene haciendo habitual. No. A colación de lo que me preguntabas, te explico, ¿no? ¿Cuándo hay que darle visibilidad a un posible talento? Cuando las cosas están bien. Porque si no, al final a ese jugador le cargas de una gran responsabilidad y al final el jugador, por el miedo a fallar, está cohibido. Le llega el balón y no intenta nada, intenta no perderla para que el entrenador no le diga: te da la oportunidad, no la has aprovechado, etcétera, etcétera. No te voy a poner una medallita, pero un extremo derecho que yo, el número 7, era juvenil, en el juvenil nacional, Jaime Herrera, fue titular contigo muchos partidos y el chico se atrevía. ¿Por qué? Porque era bueno y porque le diste confianza, supongo. Sí, sí, poco a poco le fui dando confianza. Luego la vida pone a cada uno. Poco a poco le fui dando confianza. Me parece que era un jugador que tenía descaro, que aportaba cosas de jugadores en extinción, ¿no? Él, al final, pues no tuvo una continuidad que yo me esperaba de él,
Y bueno, pues al final, pues el devenir del equipo pues te hace que disfrute de menos minutos cuando sí que había tenido la oportunidad, claro. ¿Cómo se estructura y funciona la mente de un jugador sometido a esta presión psicológica? Porque claro, si hay que ganar, por ejemplo, me pongo en el pellejo de un jugador del Atlético Tomelloso que está pensando durante toda la semana, el próximo domingo en Madridejos tengo que ganar sí o sí. Sí, mira, cuando el equipo está mal, los entrenadores, ¿qué buscamos? A los referentes, a los relevantes, a los que tienen experiencia, ¿no? A veces los entrenadores también cargamos de un extra a esos jugadores, ¿no? Entonces ese jugador, independientemente que tiene más experiencia, que tiene más recorrido, que ha pasado por esas situaciones, pues también tiene el miedo a fallar, ¿no? Porque cuanto más cerca ves el precipicio, digamos que menos cosas te atreves a hacer, ¿no? Por lo tanto, esa autosugestión que le hacemos a los jugadores, venga, a ver si la primera que tienes la metes, aprovéchala, a ver si intentas tener un poquito más de escalón en el centro del campo, conduce y divide para que aprovecha algún desmarque que te pueda hacer de apoyo para que luego tú hagas profundidad, etcétera. A veces somos también los entrenadores los que cargamos emocionalmente de un extra a esos jugadores. O sea, la conclusión que me queda es cuando las cosas van reguleras, una pequeña distancia, a lo mejor es bueno. Sí, yo creo que también lo que hay que hacer es mantener la normalidad y no cargar de estas más a las personas. Yo creo que todo el mundo es consciente de la situación, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos de que España, por ejemplo, tiene un problema a nivel de paro, ¿no? Y sobre todo de paro en edades tempranas, en edades de trabajar, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes. Lo que pasa que, por lo que se ve, no es fácil ponerle solución, ¿no? O los canales que se están estableciendo no son los más adecuados, ¿no? Eso es otro tema. Pues yo creo que dentro del fútbol es igual. De ahí que tengas que mantener la normalidad, y yo creo que al final lo que hay que hacer es repartir, digamos, también un poquito, digo, esa carga, ¿no? Quizás a lo mejor los entrenadores ahí tengamos que tener un poquito mano derecha y, bueno, decir, señores, asumir responsabilidades, que aquí estoy yo como entrenador para responder por vosotros. Vosotros sé que vais a dar lo mejor de cada uno. No penséis en lo que pueda pasar, sino actuar y veremos cómo transcurre el partido. Más que decirle, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque si no haces esto. Yo creo que mantener la normalidad es la mejor decisión para reencontrarte con la victoria. Conclusión. Bueno, pues el tema de las emociones es y va a ser cada día más determinante. Sobre todo cuando estamos en clubes, digamos, un poquito menos profesionalizados, ¿no? Como son las principales canteras, ¿no? En donde hay que darle oportunidad a esos jugadores en entornos positivos para ellos, porque si no, si ponemos a un jugador que no está preparado para ellos, lo único que podemos hacer es perderle. Y para mí, yo creo que los entrenadores necesitamos apoyarnos en otras ciencias como es la psicología, sociología, pedagogía, liderazgo, coaching, etcétera, etcétera, para poder primero mejorar nosotros para hacer mejorar a los jugadores. El arte de entrenar. Exactamente, así es. El arte de entrenar, con eso terminamos. Qué bonito. Es un trabajo para el curso de nivel 3, espero, por cierto, que esté aprobado, porque si no, con ese arte de entrenar, con esas tantas disciplinas que tiene un entrenador, lo hacen una de las profesiones más complicadas de todos los deportes, gestionar las emociones, la preparación física, el juego, la mente, todo de un jugador, no solo de un jugador, sino de un grupo de jugadores, lo hace más complicado aún, pero los locos apostamos por ello. Tato, muchas gracias como siempre y buena semana. Igual para ti. ¿Deja de trabajar? Bueno, no deja de trabajar, que eso es bueno. Que lo he dicho, que la Universidad Europea de Madrid apuesta por ti. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Lo estamos haciendo bien, por lo que se ve. Bueno, yo me alegro. Señores, sonrían y sean felices. Hasta mañana miércoles. Adiós.